El gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, rechazó la acción de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional de no aprobar el decreto de emergencia económica. Said Rivas tiene el reporte. Realizando parlamentarismo de calle en la Plaza Bolívar, el gobernador merideño resaltó que los sectores de la derecha siguen impulsando la guerra no convencional al país. Nosotros denunciamos esas acciones porque esas acciones lo que conllevan precisamente es a no ayudar a nuestro pueblo, a no ayudar a nuestra patria sobre la crisis económica que tenemos, que es producto de los bajos precios del petróleo, y el presidente está haciendo una propuesta, bueno, que marca realmente un hito, el punto de quiebre entre lo que es una economía rentista a una economía productiva. El pueblo merideño brindó su apoyo al decreto de emergencia económica, destacando que hay que trabajar en favor de Venezuela. El gobernador Alexis Ramírez hizo el llamado a los productores y a la empresa privada a unir esfuerzos y trabajar por el pueblo. En Mérida, Said Rivas, Noticiero Venevisión.